ustedes intentan jugar al Rocket League y de verdad es que no les va nada bien, no pueden disfrutar del juego como es, pues no se preocupen porque el día de hoy ese yo salió súper raro, bro. Les voy a enseñar 7 métodos definitivos para poder mejorar su conexión en Rocket League o en cualquier otro juego. De verdad es que esto les sirve para todo. Así que si no se lo quieren perder, quédense en este video porque es el mejor que pueden encontrar. Hola chicos, soy Will16 desde la sucursal de Encierro en un nuevo video para el canal. Y el día de hoy, gente, les voy a enseñar a cómo mejorar su conexión en el Rocket League. Todo lo que voy a enseñar el día de hoy funciona para PlayStation 4, pero hay algunos trucos y consejos que funcionan para PC y para Xbox. Ahora sí, decirle que este video se parte en dos. La primera parte va a ser los que utilizan Wi-Fi y la segunda parte para los que utilizan cable LAN. Y también es importante que sepan antes de comenzar con el video que su conexión en cada juego que jueguen depende de las megas que tengan contratadas. Entonces decirles que si están en este video y tienen de 3 megas para arriba, pueden jugar. Si tienen de 3 megas para abajo, ya le digo yo, mano, que mejor ni lo intente, mi socio. Ahora sí, teniendo eso en cuenta, comencemos. Para los de Wi-Fi, sé que el juego mantiene yéndoles mal porque en Wi-Fi es lo que tiende a pasar. Pero el primer consejo que les tengo para cuando les vaya mal el juego es probar la conexión a internet desde la Play 4. Así que para esto tengo que pasar a la Play y mostrarles todo cómo es la vuelta. Como no tengo capturadora, me tocará grabarlo con el celular, así que me disculpan. Pero ya saben, cada suscripción es una ayudita para el Wilty a que se compre una capturadora, porque soy pobre, hermano, soy pobre. Para probar la conexión, lo primero que tienen que hacer es irse a configuraciones, luego a red, luego probar conexión a internet y ya esperan a que les cargue. Ahí ya donde dice velocidad de conexión y de carga y velocidad de conexión de descarga, ahí les va a aparecer cuántas megas tienen y cómo les va la velocidad. Se supone que con esto se refrescará lo que vendría siendo nuestra conexión y debería mejorar. Y si no mejora, pues lo que pueden hacer es seguir intentando, seguir probando o ya el siguiente paso que les voy a enseñar. Ahora, si eso no les funciona, lo siguiente que pueden hacer o que tienen que hacer es reiniciar su módem del internet o su router, como quieran llamarlo. Lo que hacen es ir, lo desconectan, esperan 30 segundos y vuelven y lo conectan. De hecho, esto es lo que las empresas siempre dicen que hay que hacer cuando el internet nos vaya mal, porque lo que hace es que se reinicie y que empiece a dar con la misma potencia que debería dar siempre. Y sé que con esto ya les debería haber mejorado bastante, pero si aún no les mejora bastante, aquí sí les traigo la divina papaya. Si con esto no les mejora a los de Wi-Fi, es que ya no hay forma de que les mejore, hermano. Y lo que les voy a explicar ahora es a ingresar su Play 4 a un DNS que esté más cercano a su ubicación. Como sabrán, los de Latinoamérica, Colombia, Argentina, Brasil, Ecuador, Venezuela, Uruguay, todos jugamos en dos servers diferentes. ¿Cuál es la diferencia? Pues los países como Colombia, México, Ecuador, creo que Venezuela también, jugamos en Estados Unidos, Costa Este. Y los de Argentina y Brasil juegan en Latinoamérica, en los servidores de Latinoamérica. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que para cada servidor en el que nosotros juguemos hay DNS diferentes. Así que yo hice mi investigación como buen creador de contenido de calidad que soy y les traigo el mejor DNS para cada región, para los que jugamos en Costa Este y para los que juegan en Latinoamérica. Ya sé que aún no saben qué es DNS, pero no se preocupen porque se los voy a explicar. Pero para esto necesito ir al Play otra vez. Bueno, pues para ingresar los DNS se van a configuración, a red, luego cuando estén en red se van a configurar conexión a internet, entran por usar wifi, en vez de fácil le dan a personalizar, esperan a que les carguen todas las redes que deberían de utilizar, las que luego eligen la que estén utilizando, la red a la que estén conectados la eligen, en configurar, en configuración de dirección IP le dan en automático, en nombre del host le dan en no especificar y en configuración de DNS le dan en manual. Ahora, dependiendo en el servidor en el que ustedes jueguen, ya sea Estados Unidos, Costa Este o Latinoamérica, deben utilizar un DNS u otro. El DNS para los de servidor de Estados Unidos, Costa Este, es en el primario 8.8.8.8, 4 8, cada uno separado por un punto. Lo estarán viendo en pantalla, claro está.
en DNS secundario ponen 8.8.0.0. Para los de Latinoamérica, para los de servidores de Latinoamérica, o sea Argentina y Brasil, deben poner en DNS primario 1.1.1.1 4 unos, y en DNS secundario ponen 1.1.0.0. Ahora lo que hacen es darle a siguiente y esperan a que empiece la prueba del internet nuevamente, porque esto siempre se hace, esto el Play siempre lo hace para verificar que todo esté correcto, de que la conexión funcione. Y ya con eso tendrían su PlayStation 4 ingresada en las DNS que les funciona para cada una de sus regiones. Y claro está de que con esto es la mejor forma de mejorar su conexión teniendo Wi-Fi. Ya con esto les tiene que haber mejorado como nunca antes lo habrían visto en sus vidas. Y ahora ya lo que sigue es como lo último, el último recurso, que de verdad no mejora mucho, pero igual mejora, porque es que ya con lo anterior ya debería de irles más o menos bien. Si con lo que les dije anteriormente no les va bien, lo que tienen que hacer es llamar a su empresa y decirles que son un asco. Ahora sí, para el último paso tenemos que ir al juego. Ahora para esta tienen que venir a las configuraciones del juego, a opciones obviamente, se quedan en donde dice modo de juego y se enfocan desde juego multiplataforma hasta memoria de entrada. Estos son los valores que tienen que ingresar, tienen que dejarlos tal y como los tengo yo, y si ya lo tienen así, pues perfecto. Esto no es que cambie demasiado dentro del juego, no es que cambie mucho, pero ayuda a evitar errores posibles. Ahora también tienen que fijarse de que su región horaria de torneos la tengan en la región en la que deben jugar. Ya recuerden, si son Colombia, Ecuador, México y esos países así, tienen que tenerla en Estados Unidos, Costa Este, como la tengo yo. Y si juegan desde Argentina o Brasil, tienen que tenerlo en Latinoamérica o Suramérica. Ahora, es importante que tengan el juego multiplataforma activo, porque por más que ustedes le pongan en región horaria Costa Este, lo que hacen es decirle al juego que solo quieren jugar contra gente de esa región. Pero lo que hace el juego es tomarlo como una sugerencia, entonces se enfoca siempre en emparejarlos con gente de esa región, pero si no encuentra, te va a emparejar con la región más cercana, la cual es Suramérica. Entonces, al tener el juego multiplataforma activado, es más probable de que siempre te encuentre partidas con Costa Este, o pues con tu región en la que estés. Ya que si desactivas el juego multiplataforma, restarás jugadores con los que puedes emparejarte. Ya, si no quieren jugar contra gente de PC, pues ya es decisión de ustedes, pero es una sugerencia mía. Hey, mano, yo sé que te estoy dando una información demasiado buena, demasiado sabrosa, demasiado jugosa, así que por favor suscríbete y activa la campanita, porque esta información vale oro, y la verdad es que vale la pena porque te va a servir demasiado. Ahora sí, ya que te suscribiste, puedes seguir viendo de este hermoso video. Y ahora sí, esos fueron todos los métodos para los de Wi-Fi. Y ahora, si los de Wi-Fi quieren mejorar aún más, lo que tienen que hacer es conseguirse un cable LAN. Lo estarán viendo en pantalla más o menos cómo es un cable LAN, porque no traigo el mío porque me da pereza básicamente. O un cable de datos. No sé cuánto sea que les cueste, pero si pueden comprarlo, les aseguro de que con eso mejorarán al 200%. O sea, van a ver una diferencia tan grande pasar de Wi-Fi a usar cable LAN, porque el cable LAN es un cable que va directamente al módem del internet y llega directamente a la Play 4, lo que hace que la señal de internet no se divida en nada más sino entre su módem y su Play 4. Ahora sí, el primer paso para los de cable LAN es conectar el cable LAN. Ya les va a ir bien, pero si aún les va mal, tienen que asegurarse de que en algún otro dispositivo que esté conectado por cable LAN no estén descargando algo muy pesado, porque si están descargando algo muy pesado, eso les va a consumir internet y les va a ir muy lagueado el juego, pero terriblemente lagueado, hermano. Porque a mí me pasó que iba jugando un partido y me llegaba a 800 de ping, y resulta que mi PC estaba descargándome el GTA 5, ¿sabes? Así que cuidado con eso. Ahora lo siguiente es poner la IP de su PlayStation 4 en estática. Dirán, ¿qué es eso? Tranquilos, yo les voy a explicar cómo hacerlo. Ahora sí, para mejorar mucho más, para poner su IP en estática, lo que tienen que hacer, irse a configuraciones, como todo lo anterior, configuraciones de red, muy fácil, lo que hemos estado haciendo todo el tiempo, y luego se van a ver estado de conexión. Todos los datos que les aparecen aquí, tómenle foto o escríbanlos en un papel, porque estos datos son necesarios para colocar nuestra IP en static. Yo voy a estar censurando lo que pues no es posible que vean, pero ya cada uno tendrá sus datos diferentes y por eso es que tienen que anotarlos y tomarles foto, porque no creo que se memoricen todo esto. Ahora lo que hacen es
salirse de aquí de ver estado de conexión y se van a configurar conexión a internet, usar cable red LAN, se van a personalizar, ya no fácil como ahorita, y en configuración de dirección IP le dan en manual y empiezan a rellenar todos los datos que tomaron foto o escribieron en el papel anteriormente. La dirección IP ponen la que aparece en su papel, la máscara de subred ponen la que aparece en su papel, el gateway predeterminado ponen el que les aparezca en su papel o en su foto, el DNS primario, DNS secundario, todo lo que les aparezca. Tienen que llenar esto tal cual como lo tienen en el, como lo tienen en el papel o en la foto. Tal cual, nada diferente. Ahora le dan a siguiente, configuración de MTU lo dejan en automático, servidor proxy no usar y probar conexión a internet y ya estaría todo listo y preparado. Solo es esperar a que la comprobación termine y les va a aparecer como les mejora totalmente su conexión, pero terriblemente. Ahora ya después de haber hecho esto, el internet definitivamente es que les va a mejorar terriblemente demasiado. O sea, muchísimo, o sea, jamás van a experimentar tal conexión en su vida. Se los aseguro, porque yo lo viví. Pero si aún no están de acuerdo, aún no se sienten bien con su conexión, les traigo ya lo último. Y es ingresar la dirección MAC de su PlayStation 4 a una zona desmilitarizada de internet. ¿Cómo se hace esto? Para esto tendrán que llamar a la empresa que les provee internet y decirles que quieren ingresar la MAC de su Play 4 a un DMZ. Y si no se llama DMZ, pues ellos los corregirán y les dirán el nombre que es. Entonces ellos les dirán que está bien, que muy bien, que lo van a hacer. Y para poder hacer esto necesitarán las direcciones MAC de su PlayStation 4, las cuales obviamente les voy a enseñar a conseguir. Y para esto tenemos que ir al Play otra vez. Ahora, para el último truco, el último consejo que tengo para ustedes, lo que necesitamos unos datos para poder ingresar nuestra Mac del PlayStation en el DMZ, así que se van a configuración, bajan hasta donde dice sistema, le dan a información del sistema y en información del sistema copian los siguientes datos: dirección MAC, cable red LAN y dirección MAC Wi-Fi. Esos tienen que escribirlo, más la IP, el nombre de la Play, es el nombre de la Play y la que trae por defecto, no, esa la verdad es que no es necesario. Dato curioso, mi Play se llama Furiosa. Entonces, los datos que son necesarios son dirección IP, dirección MAC, cable red LAN y dirección MAC Wi-Fi. Esos datos son los importantes y los que tienen que tener en cuenta antes de lo que sigue. Ya sea que los anoten en un papel o que les tomen foto, ya es decisión de ustedes. Y bueno, gente, eso fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido, que de verdad hayan podido comenzar a jugar este Rocket League hermoso con una buena conexión y que lo puedan disfrutar de verdad. Recuerden suscribirse y activar la campanita, porque estos videos son difíciles de hacer, conseguir la información es demorado y requiere un poquito de experiencia. Así que suscríbanse y activen la campanita, porque subo 3 videos a la semana y no se los pueden perder. Dejen en los comentarios qué cosas quieren aprender en este hermoso juego de Rocket League, porque obviamente yo se los voy a estar enseñando. Síganme en mis redes sociales, Instagram y Twitter, para muchísima más información. Si quieren ver streamings bastante random y entretenidos, síganme en Twitch, donde aparezco como Wilty16DT. Y si quieren unirse al Discord de la familia de los War Boys, nuestra familia de guerreros de la carretera, hermano, el Discord está totalmente gratis para la familia en la descripción. Y recuerden que soy el hombre que se convertirá en el rey de YouTube. Atestíguenme. Se esfumará la magia igual que la ilusión.